los cuentos de princesas, pero a mí sí. En ese momento, Eriol Hiragizawa pasa y dice, preguntarme qué. Y ella le dice, ¿es verdad que un tal William Shakespeare es de Inglaterra? Él le dice, claro que sí, William Shakespeare es de Inglaterra. Las obras que he leído de él, todas terminan en tragedia. Entre ellas está Romeo y Julieta y el príncipe Hamlet. Ella le dice, espero que termines tu libro. A lo cual responde, lo mismo puedo decir. Después de que él terminó de leer el libro de lectura, comenzó su sueño. El sueño de él comienza. Está navegando por el mar cerca, por el mar abierto, mirando, escribiendo, dibujando y peleando con muchos monstruos, abriéndose paso a través del mar. Llega a un gran castillo construido sobre el nivel del mar. Una princesa está pidiendo ayuda, diciendo, ¿alguien me puede ayudar? La malvada reina me encerró en esta torre fría y oscura. Él siguió los gritos de la princesa hasta que llegó al castillo. Él le dijo, hola hermosa princesa, ¿quién te encerró en esta torre? Ella le responde, la malvada princesa fue la que me encerró. Aquí, ¿vienes a rescatarme, valiente marinero? Él le dice, no, mire hermosa princesa, yo no soy un príncipe, solo soy un marinero que ha navegado a través de los siete mares. Usted lo que necesita es un príncipe que la rescate. Mi nombre es Gustavo el marinero. ¿Cuál es el suyo? Se le dice. Debo continuar por mi largo viaje por los siete mares. Se fue. El príncipe le dijo, valiente marinero, hay algo en
aquello que vamos a vivir. No, joven príncipe. Lo único que quiero es que ustedes vivan felices. El príncipe le dijo. Gracias. Y se fue. Para continuar su larga travesía. Sin destino alguno. El príncipe y ella vivieron felices. Hicieron una buena, hermosa familia. Tiempo después el príncipe, ahora rey, que salvó quien salvó a Rapunzel, ordenó a los investigadores, ordenó investigar al joven marinero para descubrir sus hazañas y mandar a poner un monumento en honor a aquel joven marinero. Los investigadores, rey, encontraron muchas hazañas de aquel joven marinero para bien. El joven marinero murió días después de que el príncipe rescató a Rapunzel de causas naturales. Nadie sabe dónde quedaron. Nadie sabe qué pasó con sus cenizas o su cuerpo de aquel joven marinero. Todo lo que encontraron de aquel joven marinero fue un libro donde narraba sus aventuras que había vivido. El rey mandó a poner un monumento en su honor. Un monumento en honor al joven marinero. Tengo que ir en esta dirección para encontrar una casa de oro.
Ay, me está dando sueño. ¡Qué sueño tengo! ¡En el sueño!
Mejor pongo este. Ya veo que algunas casas se hacen sus decoraciones de Navidad. Y está ojo. Hola, Hugo. Hola.
Hola, profesora. Oh, hola, Gustavo. Veo que eres el primer alumno en que llega. Sí, profesora. Hay que esperar a que todos sus compañeros lleguen. Pero, profesora, ¿cómo es que se está durmiendo? Es que como no hay alumnos, me voy a dormir. Bueno, profesora. De hecho, profesora Camila, aquí me encontré a Hugo.
De hecho, también voy a poner. Amigos, ¿no creen que es hora de que lleguemos a entrar a clases? Sí.
haces aquí? ¿Qué me estabas ahí por explorando? ¿Crees que sería mejor que te cabe? Que te pusieras el pantalón de uniforme de perro. Thank you.